Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Como siempre, gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, muchísimas gracias. A los que visualizáis también el canal, gracias. Vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a R.A. Salvatore, que nació en Massachusetts en 1959. Es el más joven de 7 hermanos. Unas navidades sus padres regalaron El Señor de los Anillos y desde entonces se interesó en la literatura fantástica. Ha escrito varias novelas de fantasía, escribió la historia para los videojuegos de PS2, Xbox y PC y actualmente reside en Massachusetts. Las obras que traigo de Robert Anthony Salvatore es la trilogía que me he leído, son muchos libros más, pero yo me he leído los tres primeros. Del Elfo Oscuro. El Elfo Oscuro, la segunda parte que se llama El Valle del Viento Helado. Y la tercera parte que se llama... ¡Uy, qué pesa! El Legado del Drow. Momento, este es el que más pesa. ¿Y de qué va los tres libros? Pues tratan de la vida de Drit Stourden, un drow. Los drows son los elfos oscuros en el mundo de reinos olvidados. Y son elfos negros. Viven en la ciudad subterránea de Mesoberranzan, que, bueno, es un reino en el que rige un matriarcado y es una vida muy dura porque se basa en nuestras vidas en la Edad Media, cuando las grandes casas nobles estaban en guerras unas con otras, pues es exactamente lo mismo. A los drows se les enseña desde muy pequeños a matar. Y en caso de que vayan mal, a morir matando. La vida en Mesoberranzan es una vida muy violenta, donde nadie se fía de nadie, ni siquiera de su propia familia. Y en esta ciudad nace Drit Stourden, y desde pequeño lo enseñan a matar y a ser despiadado. Pero Drit Stourden piensa distinto. Y decide hacerse él mismo su propia vida porque no encuentra su sitio en la ciudad de los drows. Esas son las historias. Esto es lo que se cuenta aquí. En el Valle del Viento Helado, el elfo Drit Stourden tiene que acostumbrarse a la luz del sol y se va a enfrentar con el mundo superior, con el mundo de arriba, en el que digamos que no es muy bien recibido porque nadie se fía de los drows, de su raza. Y tendrá pues que salir adelante como pueda. Y en esta tercera parte, que es la más voluminosa, pues digamos que Drit Stourden parece haber encontrado la paz, las cosas parecen ir mejor, pero ni él ni sus compañeros pueden bajar la guardia. Como habéis visto, hasta ahora no he hecho muchos vídeos o prácticamente ninguno sobre literatura fantástica. Porque es verdad que he leído muchísima literatura fantástica, pero por mi trabajo he tenido que dejar este género para dedicarme más a otras lecturas sobre historia que tienen que ver con mi trabajo. Y no solamente eso, sino que también los gustos van cambiando. Y me he ido alejando mucho de este género de literatura. Es una pena porque me encanta. Lo que sí es verdad es que muchas veces
ya parece que siempre es lo mismo. Son luchas, es magia. ¿Qué ocurre? Que cuando yo leí, después de tantos años, El Elfo Oscuro, me encantó. Porque es verdad que le da un aire nuevo, muy fresco. Y hacía tanto tiempo que yo no leía literatura fantástica que me quedé prendada. Leer El Elfo Oscuro me hizo recordar aquellas tardes lluviosas de mi infancia, cuando yo me leía Historia Interminable, Momo, El Último Dragón, El Libro de Merlín, en la terraza, sentada en el suelo con el frío que hacía, que entonces yo no sentía el frío ni nada, viendo caer la lluvia y leyendo, leyendo, leyendo. Me recordó mucho, mucho a esta época. Salvatore nos lleva a un mundo lleno de magia, nos va a hacer soñar, vivir aventuras, pero también, aparte de todo esto, nos introduce en lo que es la mente de un drow, todos sus pensamientos y también sus contradicciones, que son muy parecidas y no iguales a las humanas. Ahora bien, dicho todo esto, también tengo que hablar de lo que no me gustó. El estilo de Salvatore, a pesar de que la historia es muy buena, además de que el hombre tiene muchísima calidad literaria, sí es cierto que a mí, pasando del primer libro, se me empezó a hacer pesada. ¿Por qué? Pues porque le encantan las luchas. Le encantan, es un apasionado de las batallas. Y por ejemplo, en este tomo, en el tercero, es que hay una lucha de casi 200 páginas. Porque es que va explicando todo, todos los malabarismos, todos lo más mínimo que ocurre en una batalla, pues lo va explicando. Si te gustan las historias bélicas, las historias con mucha, mucha acción, desde luego El Elfo Oscuro es tu historia. Si te gusta la fantasía, pues sí, te recomiendo que lo leas, pero que no te lo puedes perder. Ahora, yo, que soy más de una fantasía un poco más calmada, a mí me encantó El Señor de los Anillos, que también es bélica en algunos momentos. La verdad es que una historia, una lucha de casi 200 páginas, es que se me hace muy pesada, muy pesada. También es verdad que se tira mucho de batallas y de luchas, porque es lo que hay. Son los enemigos que se encuentran los distintos reinos que existen en el camino, en todo el recorrido de su historia. Y Drizzt-do-Urden forma parte de estos reinos, con lo cual entra en batalla sí o sí. Entonces, cuando se encuentra en una batalla tanto contra otro reino, así como con monstruos que se va encontrando en el camino, con criaturas que lo atacan porque es su naturaleza, al final es todo lucha, lucha, lucha. Y se puede hacer un poco cansino si no te gusta, si no eres mucho de este tema. Pero bueno, está bien, le estoy muy agradecida porque me volvió a introducir en el mundo de la literatura fantástica. Y bueno, pues esta es mi recomendación, que a pesar de que tengo mis contras, también tengo muchos pros a favor del libro. Y lo cierto es que al final le coges cariño a todos los personajes, tanto los buenos, que nosotros llamamos buenos, como los malvados, porque te lo hacen pasar bien. El problema es eso, que abusa mucho de esas batallas y de esos encontronazos entre enemigos. Pues la única curiosidad, que además yo no lo sabía, que he encontrado, es que por lo visto se han hecho cómics de El Elfo Oscuro en la editorial Norma. Así que posiblemente le eche un vistazo y si me gusta me haga con alguno para mostraroslo, y quizás con la colección si veo que me agradan las ilustraciones. Porque es verdad que los libros están muy bien, pero un cómic que sea visual, eso tiene que ser con este mundo una pasada. Una pasada. Ratoncillo, esta es mi recomendación. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito, recomendadme si creéis que podéis saber de alguien que le agraden estos temas, y compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas. Nos vemos el miércoles. Sed muy felices y leed mucho.